Lucas, es que no puedes controlar todo. Obsesionarte con algo que viste en mis redes, ahora ir y agarrar mi celular. No voy a llegar, no voy a poder ir. Estoy con tema personal, no importa. Decirles lo que sea, tratar de reagendar. Nos vemos el lunes. Adiós. ¿Qué lo parió? No me muerdas, perrito, ¿eh? No pasa nada. Sí, soy un pelotudo. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Tranqui! Eso, quietito ahí. Quieto, quieto. Thank you.
Hola. 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 ¿Sabes una veterinaria por acá? No, veterinaria no, pero ¿qué le pasó? A ver. Se golpeó, no sé. Ah, pues solo acá, a ver. No sé si está mal o... Ah, este es García. A ver. ¿Qué le pasó? Se golpeó con el auto. Fue en el asfalto y lo agarré. ¿Lo pisaste? No, no, no lo pisé. No, no, o sea, no sé qué pasó. Fue muy rápido, sentí el golpe, después lo vi tirado en la ruta y lo agarré. ¿Dónde decís que está golpeado? No vi. A ver, sosténelo, ¿eh? Sí. Ah, es la patita esta de atrás. Sosténelo ahí. Ahí venga. Ok. Bueno. Lo voy a limpiar y a tratar de vender. Vos tenelo, ¿eh? Sí. ¿Me tenés acá? Sí. Bueno, se deja. Así que capaz no fue para tanto. ¿Ah, sí? ¿Decís que está bien? O sea, va a vivir. Sí. Sí, sí. ¿Qué pasa, hijo? Anda, no pasa nada. Estoy curando al perrito. Anda con la abuela. No sabes el cagazo que me pegué. No, hubiese sido muy feo si le pasaba algo. ¿Vos lo conocías? A García sí, es de por acá. Le pusieron así por el dueño que se llamaba García también. Y falleció hace un par de años. Y este se quedó dando vueltas por acá. Nunca se fue. Así que algunos le dan de comer, lo cuidan. Porque era bueno el señor. Y este también es bonito. Bueno, García. No lo vi, la verdad. Estaba ahí con el teléfono y... No se puede hacer eso. Es peligroso. Sí, ya sé. Igual los perros de ruta están acostumbrados a los golpes. Algunos tienen varias vidas. ¿Te está sonando el teléfono, puede ser? ¿El que suene? Sí. ¿Necesitas que te lo alcance? No, no, no importa. Debe ser la una amiga. Andan algunas, seguro. Bueno, con esto debe estar. ¿Lo levantamos? Si vos decís. A ver. Ay. Bien. ¿Va? Bien, ¿no? Camina bien. Bien. Bueno, gracias. De verdad, gracias. No sé cómo agradecerte. No, no, no sé qué hubiera hecho, en serio. Tranqui. Bien ahí vos que lo levantaste. Algunos lo dejan ahí tirado. ¿Sabes si hay algún lugar para comer por acá? Retomando la ruta, más adelante tenés un McDonald's. Si estás apurado. Y si querés algo simple pero rico, acá es un buen lugar también. Ah, qué boludo, es un restaurante, claro. Me di cuenta, entré así apurado y no vi. Sí, de una, o sea, si no es molestia. ¿Tortilla te gusta? Bueno, un pequeño accidente. Pero está bien. Lo importante es el sabor. ¿Cocinas siempre vos? ¿Estás sola acá? Con mi vieja y Mateo, mi hijo. ¿El papá?
Perdón, una pregunta que no tiene ningún sentido, disculpa. No, no existe el padre. Ah, No, que hubo mejor. Aprende más. Suele pasar, ¿no? ¿Cómo te llamas? Catalina, ¿y vos? Lucas. Lucas. Gracias, Catalina. No hay de qué.